Mucho se habla en los últimos tiempos de la España vaciada. Es un término que se ha acuñado para referirse al fenómeno de la despoblación que sufren muchas zonas rurales de nuestro país. Nuestro sector primario agoniza y ese es el problema que nos muestra de forma directa y en profundidad. Ni tierra ni libertad, vaciando España. Una serie de varios capítulos que han podido ustedes ver los domingos en Distrito Televisión, los primeros cuatro capítulos. Ahora nos llega una nueva entrega, otros cuatro capítulos, y el primero de ellos lo podremos ver este domingo, aquí en Distrito, a las dos y cuarto de la tarde. Se trata de un concienzudo trabajo de Miguel Rix, que lleva décadas en la producción audiovisual y conoce muy bien este fenómeno. Él, que vivió en Venezuela durante el chavismo, sabe lo mortíferas que pueden ser algunas políticas capaces de acabar con las mayores riquezas de un país. Don Miguel Rix, muy buenas noches. Hombre, pues estoy encantadísimo de estar aquí en tu programa. No pues te he visto yo veces ni nada. Encantado de que nos acompañes, claro que sí. Pues nada, aquí estamos. ¿Qué vamos a poder ver en estas nuevas entregas de Ni Tierra ni Libertad? Pues. Un poquito más de lo mismo, es decir, más ganaderos que se quedan en la ruina. De hecho, vamos a conocer el caso de Salvador, eh, de Castilblanco de los Arroyos en Sevilla, que cuando yo rodé el documental, estábamos hablando de septiembre de, del año pasado, de 2021, y él me decía, con pena, que si seguía así eh, el asunto, pues tendría que vender sus cabras. Él tiene cabras, tiene. Eh, cerdos, tiene vacas y ovejas. Y le quedaba cada vez menos. Y entonces me dijo que, bueno, había como. ...500 cabras tendría en, en verano, se quedó con 20 ahora... ...y prácticamente le queda solo eso... ...y lo, hablé con él el otro día, sale en el capítulo número 5... Eh, ...él no ve ninguna solución más que eso... ...pues es que como me decía, muy tristemente... ...que parece que ser que solo quieren que se queden ahí a la sombra... ...a esperar la paguita, que es lo que yo viví en Venezuela... ...con tanta gente, ¿no?... ...entonces, vamos a ver en esta segunda entrega... ...me meto un poco, además de, de vaciando España... También hacemos un, como una especie de subcapítulo que se llama repensando España. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que los problemas que, le, que, que sufre el sector primario y el secundario, que no hemos hablado en esta serie porque no abarca para todo el tiempo, pero daría para hablar. Yo vengo de Asturias, de la cuenca minera. Imagínate, o sea, eso es la, la, el, el, el ejemplo claro de cómo se ha devastado el sector secundario en este país: astilleros, minería, eh, siderurgia y tantos otros. ¿no? Y ahora hay que encargarse el sector de la automoción con todo este rollo de la economía circular verde, que no deja de ser el, el, la, la, el, la piedra angular de todo este proyecto que en el que el, el campo sobra. El campo parece ser que lo quieren para poner placas solares, para poner aerolitos, que son energías que no van a abastecer jamás a un país, porque lo que abastece un país son las turbinas de las eh, centrales térmicas o nucleares, pero eso no le gusta a lo de la economía circular verde. Y entonces lo que quieren son um, urbanitas que vayan al campo a teletrabajar, porque los que les sobran eh, son ganaderos y agricultores. Pero vamos a ver, este fenómeno de la despoblación que se está produciendo <coughs> en grandes zonas de España, esta España vaciada, que se ha dado un llamar ahora, uh -huh. ¿es simplemente fruto de que la gente del campo emigra hacia la ciudad? ¿O hay algún auténtico interés político en algún lugar interesado en acabar con este sector primario y secundario? Claro, es que... Eh... Muchísima gente con esto de Internet, ya sabes tú que la, que la audiencia llega de todas partes del mundo y muchísima gente de, de Hispanoamérica me dice eso exactamente, no solamente, o sea eso exactamente está pasando en todos los países. Todos los países que han tenido una producción agrícola, una producción ganadera, están eh, siendo vaciados esos campos para llevárselos a la ciudad o llevárselos a otros países. ¿Por qué? Porque esto es un plan, y, la, y el plan se llama Agenda 2030, lo tenemos ya escrito, nos lo están diciendo, nos lo están restregando, la punta del iceberg es esto de los aerolitos y de las, de las placas solares, que no olvidemos que para poner aerolitos y placas solares tienen que quitar cultivos, se ha primado al ganadero y al agricultor por, por quitar sus explotaciones para poner eh, todas estas tecnologías. Porque no sale más rentable. Obvio, y porque además alguien se está llevando el dinero, porque aquí hay un enchufismo y un chiringuitos, como todo lo que hacen esta gente, pues entonces, bueno, ahí podemos tirar hasta eh, las, las grandes energéticas del IBEX 35. ¿no? Pero si tenemos un ministro de consumo que dice que la calidad de la carne española ah. es eh, mala, que procede de granjas muy contaminantes, con animales que están siendo mm, explotados, mm, y masacrados y torturados, y, y resulta. ...que alguien está primando... ...por los eh, nuevos filetes... ...que se fabrican de forma artificial... Uh -huh. ...resulta que un ganadero... ...que tenga vacas igual dice... ...oye, pues todos estos pastos... ...que estoy utilizando... ...pongo estos eh, claro. placas solares... ...y gano más dinero, ¿no?... ...y, y vivo claro. mejor. Claro, de todos modos... Eh, ...este ministro... ...del que hablamos... es un, ...simplemente es un portavoz... De, ...de esa agenda que te cuento... ...esa agenda que todos conocemos... ...en la agenda está claro... ...que la, la, la población... El, el, ...el ser humano del pueblo... ...clase media-baja... ...no vamos a poder comer carne... ...según ellos... ...porque claro todas esas explotaciones de las que habla este ministro, que a mí me gustaría que se hubiera dado una vuelta como he hecho yo por todos los pueblos y escuchar, porque los problemas no son los que dice el ministro, entonces este ministro lo que pretende es que no comamos carne. Ya lo dijo hace tiempo, mientras que él se, su viaje de bodas se va a no sé dónde, y el menú es todo la mejor carne del mundo, igual que nuestro perrimo presidente ...que suelta así de repente... ...que lo mejor es un chuletón al punto... ...cuando luego te está diciendo que no tienes que comer carne... ...porque es lo que está marcado por la agenda 2030... ...que dice que la gente tiene que ser vegana... Claro. ...la gente no tiene que reproducirse porque hay mucha gente... ...y entonces ahí tenemos el aborto... ...y todo eso va de la mano... ...y entonces tú dices... ...pues a un, a un agricultor le sale más rentable... ...a veces no le queda otra... ...a veces no le queda otra porque es cerrar... ...o aceptar... Eh, ...pues que alguien te pague por tener tu, en, en tu terreno... ...donde tenías encinas, donde tenías cerros... Donde, tenía, ...donde tuvieres lo que tuvieras... Pues poner unas placas, unos bichos que, que no alimentan, que lo que están es generando un chiringuito, porque además están desabasteciendo de la energía que realmente funciona en España, porque seguimos dependiendo de, de Francia de las, de las nucleares. Seguimos dependiendo. ¿Quién marca esa Agenda 2030? ¿La hace Pedro Sánchez o viene recomendado por otros magnates de otros lugares? Tú sabes la, la respuesta, o sea que. <laughs> Hombre, Pedro Sánchez es un, perdónenme la expresión, pero es un mindundi, ¿no? O sea, Vamos es... a ver, por ejemplo, ¿un presidente de una compañía como Microsoft, como el presidente de Amazon o como un ex vicepresidente de los Estados Unidos están marcando estas agendas a una serie de gobiernos porque tienen intereses económicos en ello? Ellos son las cabezas visibles, son los que la gente que ya empieza a bucear un poquito en esto y se da cuenta de que ni Sánchez, ni Macron, ni, ni, ni Biden, esta gente no. Bueno, y puedo seguir, ¿no? No, no obedecen el mandato de, de su pueblo. ¿no? Ellos lo que están obedeciendo es una agenda eh, que va por encima de ellos, que en el fondo es la que les ha puesto ahí. Eh, Bill Gates, eh, esta gente, parecen ser la cabeza visible, pero tras ellos hay eh, una serie de corporaciones que a su vez esconden unas familias que llevan toda la vida eh, viviendo de la usura. Porque el, el tema es eso, el que aquí estamos acarreando un sistema en el que estamos endeudándonos perpetuamente con los, que, los endeudadores que ganan de, de, de que nos endeudemos. Entonces el juego está servido. Ellos son los que ponen, quitan presidentes y marcan agendas. Y ahora tú fíjate que entramos en una... Esta Agenda 2030 no deja de ser una forma de decirnos que nos tenemos que acostumbrar al a crédito social chino, a esa tecnología de control facial para entrar en cualquier lado. El QR famoso que, nos, que han querido imponer con lo de la pandemia no deja de ser una matrícula, un número serio que vamos a tener que llevar todos. Esas, esos son sus planes para comprar, para ir al médico, para hacer todas estas cosas. Entonces, ¿quién marca eso? Bill Gates, no, Bill Gates es el portador, la cara visible, pero eso está detrás de Bill Gates está BlackRock, está Fidelity, está Vanguard, está EFM, está Bank of New York Mellon, está J.P. Morgan. Todos esas, tú fíjate que BlackRock, solamente BlackRock tiene el PIB de más de cinco países de la Unión Europea. Solamente esa corporación. Vale, olvidemos quién mueve los hilos. Bajemos Perdona, Pedro, pero ¿y quién hilos? ¿con quién se reúne Pedro Sánchez? Con el presidente de BlackRock. Ya. Bajemos al terreno, ¿qué es lo que tú has hecho pateándote explotaciones agrícolas y ganaderas? ¿Qué has encontrado? Bueno, vale. mira, la gente tiene muy claro el, el cómo, cómo mejoraría. O sea, el ministro de Agricultura, el que, el, el que sea, lo que le tendría que hacer es ir pueblo por pueblo y escucharlos, ¿no? Porque lo tienen clarísimo. Eh, no se puede sobrevivir. A día de hoy estamos hablando de que el al menos la ganadería, que es lo que le, le he puesto la lupa en, este, en esta primera parte, porque vamos a hacer una segunda temporada que se va a dedicar a, a la agricultura. En la ganadería nadie puede continuar, no hay relevo generacional, son todo trabas burocráticas, son todo mmm, eh, controles y exigencias veterinarias que en otros países no las hay. Y que curiosamente cuando hacen limpias, cuando hacen, eh, matan la mitad de unas vacas o la mitad de una explotación de, de, de lo que sea, de caprino, de bovino, por tuberculosis, por brucelosis, resulta que esa, esa carne va al, ma, va al matadero para, para comer. Entonces tú dices, mmm, ¿es verdad toda esta toxicidad de esas enfermedades porque luego nos la comemos? ¿O es que quieren acabar con, con, con esas reses? Porque en el fondo el, el ministro estaba hablando de un problema, estaba mezclando la, la ganadería en España cuando la ganadería es extensiva o, 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 o industrial. Estamos de acuerdo que la industrial, por supuesto, tiene, tiene que tener unos controles estrictos de calidad porque estamos afinando mucho ganado y, y, y los animalistas se quejan de estas cosas, pero los animalistas no pueden pretender que todo el mundo sea vegetariano. Mientras que haya 7.000 millones de personas, tenemos que comer y se tienen que seguir eh, habilitando ese tipo de granjas. Otra cosa es velar por la seguridad de los animales, pero es que el afectado real es el ganadero extensivo, el que tiene sus ovejas, sus cabras, sus vacas por el monte, porque además ese ganadero es el que garantiza que no haya incendios garantiza que el, en el monte hay un equilibrio natural no el ecologismo 2.0 este de la agenda 2030 que se podemos hablar también eh, agenda circular verde y, y esos ecologistas no se van por ejemplo hemos sacado el caso en, en, en esta serie no se van a, a, a cáceres que quieren abrir más de 200 minas la explotación abierta de litio de litio de, de un montón de, de minerales que además son explotaciones que en el mejor de los casos van a durar 20 años en el mejor de los casos pero van a dejar devastado el suelo de Extremadura, acuíferos, van a, van a sacar materiales radioactivos. Esto los ecologistas yo no los veo ahí. Entonces, es curioso que estamos en un mundo en el que los antisistemas están haciendo muy bien el, el, el favor al sistema, ¿verdad? Quedémonos con el lado positivo. ¿Qué se puede hacer para recuperar ese campo español? Es difícil porque, claro, eh, yo en cada, cada programa que en, el, un, en uno de los últimos capítulos eh, hablaba con Pilar o a en, en sala entrevistada y me decía, pero no te vengas abajo, porque te vienes abajo, porque te vas dando cuenta que es que es solución. Mm, claro, porque también eh, encima estamos metidos en, en, en algo supranacional que es la Unión Europea, que es la que marca las... Eh, las políticas, todas estas eh, burocracias que tienen que pasar cada ganadero para tener ganado, todo el, no puedes matar un, 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 tu animal en casa como se hacía antes, y un ganadero que tenga dos vacas no es lo mismo que Campofrío que tenga 500.000 vacas que se llevan al matadero, que, que este tipo tiene que coger las dos vacas, al una furgoneta se da caso, muchos ganaderos de los que yo he encontrado por ahí, que los mataderos están a ciento y pico kilómetros de sus casas, Alquila la furgoneta, lleva la furgoneta, los permisos tienes que pagar. Entonces, quiero decir, el que, hace, el que se dedica a la ganadería hoy en día en España, Javier, es alguien que lo hace vocacionalmente y no es, bueno, alguno encontré joven, pero muy raro. ¿Qué que habría que hacer? Todos te lo dicen, cambiar a esta casta de políticos. Uh. Bueno, esa es la solución. Llevamos dos horas hablando de eso pues, y, eh, y no hemos encontrado la solución. Y es que al final vida. del documental lo que hemos dado, a lo que hemos llegado es que la solución para el campo es la misma solución que para todo lo demás en España. Porque quién nos ha enfrentado, quién no, quién está intentando dividir nuestro país, quién se ha cargado todas las tradiciones para que vengan otras tradiciones que no son las nuestras. O sea, la mejor iglesia es la que arde, pero y aquí nadie dice nada con la religión de paz. Yo vengo del mundo de la izquierda. Y, y, pero yo vengo del mundo de la izquierda pero siempre te, amando a mi patria, y eso parece ser que no que es un, un oximorón, sí. hoy entonces tú dices, eh, ¿hasta qué punto hemos llegado? porque si no te quitas a toda esta casta que lo único que juegan es a dividir, a enfrentarse y luego se van a tomar un café juntos porque cobran lo mismo porque cobran lo mismo, que lo estamos pagando nosotros, hasta que no quitemos a estos los agricultores van a seguir dejando que sus tierras les pongan unas, unos cacharros que alguien dijo desde Bruselas que es, que es lo que no contamina y los ganaderos van a tener que seguir vendiendo sus cabras, sus vacas, porque nadie bueno, va a mirar por ellos. Defendamos nuestra tierra y el mejor modo, ya lo saben, el próximo domingo a las dos y cuarto, frente al televisor, viendo distrito, televisión, para ver la nueva entrega de Ni tierra ni libertad vaciando España. Pero, antes de que se nos escape usted, eh, proyectos de futuro. Tengo entendido que tenemos entre manos algo del expediente Arroyuela, sí. algo realmente polémico. Telegráficamente, ¿qué es eso y qué vamos a poder ver? Pues yo creo que ya es hora de que la gente. ¿Sabes qué pasa? Que el canal de, de, del expediente Royola en YouTube es muy denso, hay mucha información, es muy difícil que alguien que de repente diga, ¿qué es el expediente Royola?, se ponga al día en ese canal o, o en cosas que se han hecho. Entonces yo creo que hay que hacer un documental explicando lo que es el expediente Royola, de dónde viene lo que están denunciando tanto Santiago como Alberto, su padre Royola. Desde hace ya muchos años, porque aquí se habla presuntamente de políticos, de, bueno, de ministros de este, de este gobierno implicados en, en, en asuntos de mafia, eh, fiscales generales implicados en, en, en tramas eh, masónicas, delictivas, asesinatos, fosas comunes y no las de Franco, fosas comunes de muy recientes. A las que quieren echar, supuestamente y presuntamente, a las que quieren echar eh, hormigón por encima para callar. Y entonces lo único que quieren los Royuelas es que esto se investigue. Y vamos a ayudarles haciendo un documental para que la gente lo vea. ¿Y para cuándo tendremos el resultado? Antes del verano. Antes del verano. Pues hasta ahí Aquí. podemos leer. Aquí, en Distrito de Televisión, expediente Royuela. Antes del verano. Ya lo saben, próximo domingo, ¿eh? el día de las elecciones, en los que Estén en Castilla y León vayan a votar, no sé qué, luego se ponen delante de la tele y a las dos y cuarto se ven el nuevo capítulo, ya será el quinto de esta serie, ya han visto los cuatro anteriores de esta serie fantástica de Ni tierra ni libertad vaciando España, una obra maestra de Miguel Rix. Miguel, muchísimas gracias por haber venido a presentarla. A ti, hombre. Mucho éxito en esta nueva entrega y esperamos ya ardorosamente la siguiente. Bueno, a ver qué os parece. Gracias por habernos acompañado. Juan Carlos Bermejo. Muchas...